Hello, good evening. Good evening, all. Welcome to the class. ¿Cómo están? Thank you. Good. ¿Qué tal de vacación? Very good. Nice. Hello, good evening. No le pude hacer la tarea. Ah, that's not good. En vivo le va a tocar así. Ya vamos a iniciar entonces. Va a revisar el canal. Okay. Bueno, vamos a esperar un par de minutos siempre para esperar que los demás compañeros puedan unirse. Igual si hay alguna pregunta o duda, pues me avisan, ¿verdad? Y estamos aquí a la orden. Good evening, teacher. Hello, good evening. Only question. Dígame. Yo las hice la tarea como si fueran, como el ejemplo, como si fueran oraciones. ¿Hay problemas con eso? No, no hay problema. Okay, gracias. Thank you. Good, good. Problema hay no haberla hecho, ingeniero. El asunto es practicarme. Acaba de salir de una clase. Ah, sí, se queda uno. Buenas noches. Hello, good evening, Alma. How are you? Good evening. Bien. Hoy aquí voy a, en la calle voy a recibir la clase, teacher, porque está verde que llegué a la casa. Va, está bueno. Ya, no, hay un no tráfico tremendo. Ok, no hay problema, media vez, esté bien. Pero yo aquí estoy, sí. Ok. Ustedes good, hablen good. Que yo aquí lo oigo. Okay. Ah, hice la tarea por si me preguntan. Ah, ya le vamos a preguntar, that is good. Okay. Good evening, everybody. Vamos a esperar siempre un par de minutitos. Teacher. Hola. A mí me cuesta, tenía una pregunta, la pronunciación de la palabra, del verbo pensar. Think. Lo confundo con... ¿me podrías repetir la pronunciación? Think. Think. Es que me confundo cuando pronuncio cosas. Think. Ah, think. Lo que pasa es que con cosas la G casi no se dice, bien poco. En cambio, en pensar, sí, think. Think. ¿Y se pronuncia la K? Sí, se pronuncia. Sí. La K. Sí. Y, pero no digo think, ¿verdad? No, que es think. 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 Ajá, sí, think. Think y think. Think y think. Thank you, teacher. You're welcome. Bueno, entonces sí, vamos a ir iniciando. Lo primero que vamos a hacer es revisar la plataforma, ¿verdad? Ya tenemos ahí la pregunta para este día. Teacher, ¿hasta el viernes tenemos o el sábado para hacer todas las? Viernes. Sí, hasta viernes. Hasta viernes. Sí. Okay. Sí, 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 sí. Ok. O sea, hasta mañana, pues. Mañana. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Acá está ya la pregunta de este día. What do you do on Saturdays? Porque vamos a hablar de rutinas, ¿verdad? Y la tarea que hay que hacer hoy es la 9. Ahora, esta es una lectura. Ya hicimos una lectura, bueno, es una actividad, ¿verdad? Y luego aquí pues vamos a ver qué es lo que hace, ¿verdad? Lo que está haciendo aquí. Solo de ir poniendo la actividad, ¿ok? Entonces, solamente es eso, nada más. Ahí están en orden, ahí tienen un numerito, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, ¿ok? Y mañana sí nos toca hacer la actividad 5. Perdón, la tarea 10 y también el examen de medio término. Eso no se les va a olvidar. Mañana igual a esta misma hora, exactamente 24 horas, vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar mostrando la tarea y también el examen de medio término. El examen tiene que estar hecho viernes a la medianoche, porque yo temprano el sábado me levanto y a las 8 estoy mandando esas notas para INSAFOR. Y si usted no lo ha hecho, lo que se va a ir es un cero, o si está a la mitad, un 50. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad?
Por ahora solamente, no sé si hay alguna pregunta o duda. No está tan difícil, teacher. No, fácil. Sí, es de cuatro partes y cada parte tiene cinco preguntas muy parecidas a las de las tareas. Así es. Lo único que son cuatro de una vez que va a ser, ¿verdad? Le va a tocar un poco más de tiempo, pero es pan comido, ¿verdad? Es very, very easy. Pero siempre se puede corregir. Sí, siempre se puede corregir. No hay ningún problema. Ah, ok. Gracias. You're welcome. Thank you. Vamos. Ahora sí, no hay otra pregunta. Vamos a pasar lista. A Stephanie y Joana les toca ahora el 101. Ahí nos quedamos después de la clase. Ok. A ver, vamos a pasar lista entonces. Alma, Lizeth, Molina de Alas. Ok, teacher. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present, teacher. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present, teacher. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landaverde López. Present. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present, coach. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Rosa Calia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present, teacher. Good, perfect. Ok, entonces ahora sí vamos a iniciar con, bueno, teníamos una tarea muy importante. Antes quizá de ver la parte de la tarea, la pregunta, vamos a repasar, siempre vamos a tratar de repasar el presente simple porque es muy importante y mientras más repitamos va a ser un poco más fácil, ¿verdad? Ir aprendiéndonos esto. Primera pregunta. A ver, ¿a cuándo utilizamos el presente simple? Para rutinas. Rutinas, good. Y para cosas científicas. ¿Perdón? Para destacar cosas científicas. Puede ser, sí, científicas. Hechos, cosas por el estilo, ¿verdad? Ahora. Vamos a recordar la forma afirmativa. ¿Qué pasaba en la forma afirmativa? Al verbo se le agregaba S o IS en las terceras personas en singular. Muy bien. Se le agrega S o ES en las terceras personas en singular. Así está perfecto. O sea, esas son las cosas que tenemos que recordar. ¿Cuándo en las terceras personas singulares shit, le agrego S o el AES, que sería en los verbos que terminan en SS, SH, CH, X, O, y un par de cosas ahí adicionales que hemos visto. Good, good, good. ¿Y qué pasaba en la forma negativa y las preguntas? Se ocupa de auxiliar do, does. Very good. Do, does. ¿Cuándo ocupamos does? Tercera persona. Tercera persona. Tercera persona, ¿verdad? Nice, nice. Very good. Eso sería
básicamente todo el resumen del presente simple. Ahora, fácil es decirlo, pero hay que ver cómo nos va cuando platicamos, ya, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con la tarea. Entonces, habíamos dicho que van a venir y van a decir su rutina. Va a estar fácil porque en primera persona no es tanto. Lo que sea, vamos a utilizar algunos verbos, pero vamos a hacer una actividad adicional. No va a ser solo hablar. Cha, 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 chan. No, lo que vamos a hacer es esto. Imaginémonos que Eric es el primero que habla. Entonces yo le voy a decir a otra persona, digamos, José Ovidio, usted va a escuchar lo que Eric va a decir, su rutina, y luego le va a hacer una pregunta. Entonces él va a empezar a decir, pero yo me levanto a las 2 de la mañana, salgo a correr, luego en patineta, luego ando en moto, luego pues desayuno 8 huevos con leche, lo que él va a decir, cualquier cosa, ¿verdad? Y de repente usted cuando termine el de hablar le va a decir, ay, ¿cuántos huevos se come usted? Entonces preguntas relacionadas con lo que él va a decir, ¿verdad? O sea, se puede cualquier otra pregunta, ¿verdad? Porque de repente me dicen, ¿y what's your favorite color? Me puede preguntar, pero lo interesante sería que fuera relacionado con lo que él está diciendo, ¿verdad? Eso sería lo interesante. Es una práctica no solo de hablar, sino de poner atención y de poder preguntar, seguir la conversación. Solo haríamos una pregunta por ahora porque somos varios y pues yo imagino que van a contar todito lo que hacen, entonces va a estar un poco largo, me imagino. Entonces, solo una pregunta es suficiente para ir practicando ya eso, ¿verdad? Para ir viendo. Cuando a uno le cuenta una historia maravillosa y uno cuenta, mira, ¿cómo fue que te pasó eso? Ok. ¿Preguntas o dudas con la actividad, compañeros? Yo sí, profesor. Ajá. La cuestión es que a mí me cuesta mucho, entonces lo que yo tuve que usar un traductor para poder hacer mi rutina. Entonces, okay, cuando me pregunten algo sobre lo que puse, o sea, yo sé lo que he escrito, pero a lo mejor cuando me lo pregunten no identifique qué es lo que me está preguntando. Miren, no tengan miedo, aquí vamos todos de la mano, ¿verdad? Vamos a tirar al agua todos. Y si necesita ayuda, cualquiera, y yo también, le vamos a ayudar, ¿verdad? Le vamos a repetir. Lo vamos a tratar de hacer en inglés. Es decir, si usted no entiende, repeat please y tratar de hacerlo despacito, no tenga pena. Okay. Entonces. Gracias. Sí, no. Aquí el asunto es practicar, ¿verdad? Practicar. Si ustedes se fijan, ustedes mismos, y se miren lo que saben, lo que ya saben decir, yo creo que es bien obvio que ya hemos avanzado mucho, ¿verdad? Allá al principio con el verbo tuviera como que, ¿qué es eso? Pero ahora sí, ya hablamos de rutina y cuando se ocupa el presente simple ya contamos muchas cosas. Y vamos, mañana vamos a estar a la mitad del curso, entonces, y solo es el primer mes. Así es de que tengan pena y estamos, o sea, se pueden equivocar, no tengan miedo de equivocarse. Si se equivocan, le vamos a corregir para que no se vuelva a equivocar, ¿ok? Cuando ya vaya a pedir la visa en inglés, pregúnteme, le va a decir la clínica, no, en español no me esté preguntando. Entonces, compañeros, vamos a iniciar. ¿Preguntas o dudas con la actividad? Antes de que iniciamos, si hay alguna duda. Démosle con todo. Con todo, good. Entonces, así como ahí habíamos dicho. Corrige. Ahí claro, nos corrige si nos equivocamos ahí. Les corrijo. Creo que todos estamos aprendiendo. Sí, claro, aunque yo me puedo equivocar, ¿verdad? Si aquí, pues, todos somos humanos, ¿verdad? Entonces, no se preocupen. Vamos a iniciar, entonces, como habíamos dicho, Eric será el primero que va a contar su rutina y José Ovidio le va a hacer una pregunta, ¿verdad? No se vale preguntar cuentas y passwords y cosas por el estilo. ¿Qué va a caer al otro? Ok, Eric, le escuchamos entonces. Hello, I am Eric. Get up early at 5. I take a shower. I get dressed in the bedroom. I take the bus at 6. I have breakfast in the dining room. Diner. I have eggs, breads,
and coffee for breakfast. I start to work at 8. I organize the work to do in the project. I have lunch at 12. Rice and meat. I continue with my work routine. At 1 o'clock, after office room in the park at 6. I have English class at 8. I lay down and sleep. Okay, very good. That was very, very good. Ahora José Ovidio tiene muchas preguntas, pero solo le vamos a dejar hacerle una. A ver. What do you work, Eric? I'm sorry. Repeat, please. In the masa. Where do you work? In FEMASA. Ah, okay. Okay. Y, okay. Ajá, diga. Y, and, the year of war. Could you please drop it? ¿Cuántos? ¿Cómo se dice? How many year in the world? Nine years. Okay. Thank you, Eric. Okay. Good. Ya vieron que está fácil. Very nice. Good job, Eric. I liked it. Good job with the questions, José Ovidio. Ahora José Ovidio nos va a contar su rutina y Zulma Yaritza le va a preguntar. Ella me dijo, yo a él lo quiero entrevistar. Entonces, esta es la oportunidad. Vamos a ver. My tarea. Homework. My homework. After day. Okay. y comienza de esta manera. today is the Independence Day. I get up at 8 o'clock. I have the breakfast at 10:30. I go to the gym at 11:30. And I do my routine exercise. I return to my house and watch the soccer game Real Madrid versus Milan. I cook the lunch. I prepare a chicken soup. After that, I take the lunch with my girlfriend. Ten. Okay. Very good. Zulma le quiere preguntar. José Ovidio, what do you cook for lunch? Chicken soup,
Chicken soup. Chicken soup. Okay, very good. Okay, perfect. Thank you. Very good, very good. Vamos bien. A ver, ahora Zulma, Yaritza va a leer. Y Rosa me dijo que a ella también le quería hacer un par de preguntas. Así que Rose le va a preguntar a Yaritza. Hello, my name is Selma Oliva. And I wake up at 6 a.m. I get up at 10 past 6 p.m. I cook breakfast in the kitchen. And we have breakfast with my spouse. I take a shower at 7 o'clock, brush my teeth in the bathroom and get dressed in the bedroom. Next, catch the bus to go to work. I don't watch TV in the morning. I cook dinner at 6 p.m. I study English at 8 p.m. And I do my homework. I go to bed at 11 p.m. I don't go to sleep early. Okay, very good. Rose. Have to say it in English para preguntarle a ella a qué horas almuerza. What time do you have lunch? What time do you have lunch? What time do you have lunch? Hello. I have lunch at 12:30. Okay. 12:30 p.m. Okay, good. Perfect. Thank you, Rose. Ahora Rose va a contarnos su rutina y le va a preguntar Alma. Hello, I'm Rosa. I get up 5:30 a.m. After that, I take a shower. And then I get dressed in my bathroom. Also, I have breakfast. Later, I brush my teeth. After that, I go to the work at the hardware store at 7 a.m. I'm public accountant. At 12 p.m., I have lunch. Later, at 5 p.m., I go back to my home. Then, I watch my social media and TV. Moreover, I have dinner at 7 p.m. After that, I attend to class online at 8 p.m. Then, I do my homework. After that, I brush my teeth. And finally, I go to the bed. Very good, very complete, very nice. Alma, ¿qué le quiere preguntar? Bueno, quiero hacerle una pregunta, así como, ¿cuál es su lugar favorito? ¿La casa o el trabajo? Ah, ok. Ahí le puede decir, what do you prefer? Your workplace or your home? Ay, tiene que ser muy largo. Ay, yo solo le digo lo que quiere usted preguntar. No me voy a decir como what is comida es favorite food. Favorite food. Okay. My favorite food is pupusa. Good. Very nice. Okay. Thank you, Rose. Ahora Alma nos va a decir su rutina y le va a preguntar Gabriel. Hello,
Okay. This way. Hello, my name is Alma. I am going to you. I go my day running. Es como rutina. Routine. Routine. Well, I get out 4:30. 4:30. Es una secuencia. ¿Cómo? 30. 4:30. Sorry. Then take a shower and put on my uniform. I like breakfast. So it's on the way to work. At 7. No me dijo, teacher, 30. 30. I'm ready. I get to my workplace to check my email. Emails is some pending take and the all the daily work, but I'll have the house snack. ¿Y cómo se dice a las 12? Del mediodía. Sí. Va, eso lo puede decir así, at noon. At noon. At noon I have my lunch with watching the news, and after that, if the possible, I go for wake or play some crazy. Outside I am take English class. I have a short review. Y las 6 de la tarde. At 6 p.m. At 6 p.m. I have a day because it is time to home. So I take the bus or autobus. Bus, the bus. And the bus and the work and leave the music or the song is not arriving. How's the picking prayers? My diner. And turn the PC, o sea, because in the alpha and the computer. Aunque ya pasó la hora, pero a veces sí es cierto. Dele, dele. And because the ready time for my English class, while my classes and the teacher Eric. Sí. Okay. A ver, Gabriel. Ay, teacher, no sé qué tal. Puede preguntar. Quiero saber. Para preguntarle a qué hora se levante, what time? What time do you get up? Get up. Well, it's 40. Sí, es que no vivo en San Salvador, entonces así me tengo que levantar temprano. Okay, that's good, that's good. 40, dijo. 4:30. Sí. Okay. ¿Te va a preguntar algo más? Sí, ya no está. Voy a preguntar. Voy a preguntar más, dice Alba. Ponga atención. Sí. Va que what lo puedo ocupar como what do you my comida favorita. Lo puedo decir. Sí, ahí puede preguntar what's your favorite food. What? Your favorite food. My favorite food, chicken. Chicken, good.
Del Kentucky. Yeah. Nice. Del campestre también. Ok, good. Rostizado. Nice. Ok, thank you, Alma. A ver, Gabriel. Si usted no lo escribió, lo puede hacer así en vivo, ¿verdad? Así, directo. Buena. Pues, no hay problema. Peor, tío. Usted trate, aunque sea un poquito ahí, ¿verdad? Le va a preguntar, pues, antes de que inicie, pues, le va a preguntar Sergio. ¿Puedo, digamos, ver lo que usted... Sí, usted puede ver todo lo que hemos visto y ahí... Cuando y de ahí solo irle cambiando. Sí, pues sí, ahí no, no pasa nada. Vale, espérenme, lo voy a buscar. Es que en serio no, no lo pude hacer. No es porque no quise. Ok. Pero lo importante es practicar, ¿verdad? The practice, sí, sí, makes the master. Tururu. Bueno, quiero ver. My name is Gabriel. Me cuesta pronunciar temprano. Early. ¿Cómo se dice? Levantarme temprano. Early. Y get out early. I get up early. I get up early. I think I find an M. I like to eat cereal with milk. A day I a soul student at university. Then green. And I'll go to the bed at 11 p.m. Quiero ver. Solo eso, teacher. Ok, Sergio le quiere hacer muchas preguntas porque dice que hay muchas cosas que quiere saber. Hi, Gabriel. Hi, Sergio. What did you have for breakfast today? What do you have for breakfast today? Lo único que no le entiende es breakfast, porque lo otro... Ah, pero esa es la clave. Sí, breakfast. ¿Qué es breakfast? Dice que se lo va a llevar a desayunar mañana al pueblo campero porque va a estar... No, no dice eso. No, dice que comió de desayuno. Breakfast. Cereal en miel. Milk. Very good. Milk. Okay. Estuvo bien interesante porque cabal le puso atención y le preguntó algo que usted sí dijo. So that was very good. Nice. Thank you, Gabriel. Sergio ahora nos va a contar y Luis Ernesto le va a preguntar. Hello, I am Sergio. I get up at 5 a.m. Then I exercise for 30 minutes. Then I have breakfast. I take a shower, then I brush my teeth, then get dressed. I go to the work. I start work at
A.M. I have lunch at 12 o'clock. I come back home at 4:30 p.m. I watch TV. I have dinner at 7 p.m. I study English at 8 p.m. I go to the bed at 10 p.m. Finish. Very good, perfect, very nice. Luis, ¿qué le va a preguntar? What do you work? Where? La pregunta es where. Lo que pasa es que si dice what do you work, es ¿qué trabaja usted? ¿Qué trabaja? Ahí tendría que ser what do you do in your work. What do you do in your work? Good. I am a manager. Okay, very good, nice. Bueno, vamos a continuar con Luis. Gracias, Sergio, was very good. Luis va a contar su rutina y Jairo le va a preguntar. Hello, my name is Luis. I usually wake up at 6 a.m. I take a shower. I go to my job at 6:30 a.m. I eat in my desk at 7:15 a.m. I work all day. I usually go running in the afternoon. Sometimes I go for a coffee after work. I take a class in my house every day or every week. I shave my Facebook before going to bed. Okay, very good. That is nice. Jairo, ¿qué le va a preguntar? Okay. What time do you go your work? 8 hours. No. What time? What time? What time do you go to your work? One hour. No. What time sería a qué hora? at 7:30. 7:30, that's good. Perfect. Thank you. Jairo va a contar su rutina y Stephanie le va a preguntar ahora. Okay. Hello. My name is Jairo Campo. I wake up at 5 a.m. From my bed, I get up at 5:45. After that, I go to take a shower at 6 a.m. After I have a breakfast, I love a mixed egg. Next, I dress in my bedroom. After that, I go to the bus station and I wait the bus. When I arrive to my job, I turn on my computer and I start to work around 8 hours. I have lunch at 12 o'clock. Then after work,
I return to home at 7 p.m. and I just have dinner. Then I prepare myself to start my English class. After my English class, I go to bed at 11 p.m. Okay, Stephanie le va a preguntar. She's going to make the question. No le escuchamos, Stephanie. Something is going on. No le escuchamos nothing at all. Tiene mute. Lo que pasa es que ella ocupa dos. Ah, sí. Creo que voy a usar este. Ah, ok, ok. Ok. Do you enjoy the Independence Day yesterday, Jairo? Repeat, please. Do you enjoy the Independence Day yesterday? Yes, I am enjoy. I enjoy. I enjoy. Uh-huh. And what is your favorite thing about your daily routine? Return to my home. this is my favorite routine. Me too. Okay. That's nice. Very good. Ahora va a decir su rutina a Stephanie y le va a preguntar Claudia Guadalupe. Okay. Hello, I am Stephanie. I'm 20 years old. I'm an aging customer. I'm gonna tell you my daily routine. I get up at 6, I make my bed and take a shower. I comb my hair, I get dressed, my uniform. I have a breakfast, I brush my teeth, I take my bag. Do I take a bus? No, I don't. I walk to work and I enjoy it. At 7, I work almost all day. I go back home at 6. I greet my grandma when I arrive. We have a dinner. I connect to the English class. Then I study Japanese and Korean on YouTube. I listen to my favorite music. I brush my teeth and my hair. I wash my face. I get dressed in my pajama shark. I go to bed at 11. And on weekends, I paint and visit my family on my mom's house. Okay, Claudia. Hello. Hello. Do you work presencial every day? Oh, actually, today is my first day working on the office. What, at the office? At the office. Because I was working at home because of the COVID and all of this. Okay. Okay, thank you. A ver, Stephanie. Do you wear a uniform for your job? Yes. I didn't know that. What kind of paintings do you do? What? What kind of paintings do you do? Oh, I love paint kitties, sky, paint mountains, and flowers. I love paint places. Yes, I would like to paint faces, but it's kind of difficult for me. Yes. One day I need to see that. Thank you very much. Ooh, me
Ok, Claudia ahora va a decir su rutina y le va a preguntar Sabrina. Ok. My routine for Tuesday and Thursday is I get up at 5 in the morning, I take a shower, brush my teeth, and I dress at 5:30. I cook some breakfast and get up him. He takes a shower and dresses. We go to the school at 6:40. He starts the class at 7. Then I go to my house. I make coffee and connect the Gazelle's meeting at 8 every day. And at 11:40, I go to the Sons School and we come back at the home. At 11, we eat a lunch, and at 2 o'clock, I continue to work. I finish at 6 or 7, and at 7, cook the dinner, and I study English at 8. I 10:30, I organize my next day. I see the email and program my activity in Microsoft Teams. Then I see my Facebook, and finally at 11 I go to the bed. Good, Sabrina. Hi, Claudia. Hi. Okay. I understand. I hear that you have a difficult day. You do too much things. Do you have children? Yes. Yes. Yep. And it's difficult to be mother and work and study English. And how do you do everything in your day and organize for the next day? Wow! It's difficult, not easy, but I can complete with every activity that my son and Mike. Wow, congratulations. I respect the mother. I don't have children. Thanks. I am single, but wow, congratulations for all the mother that care with their children and be wife and work. Wow, it's incredible. Thank you. Okay, very good, very good. Se me entendió algo de lo que dije. O sea... Sí, claro, yo le entendí todito. Ah, ok, es que yo siento que se me queda así y yo digo, ¿será que no me entendió? ¿Será que no lo dije bien? No, cómo no, no se preocupe. Mire, hay errores, son bien chiquitos, uh-huh. Pero es normal, pues, porque hay cosas que no las hemos visto, ¿verdad? Entonces, uh-huh. It's very good, don't worry, everything is fine. Okay. Okay. Ahora Sabrina nos va a decir su rutina y le va a preguntar a Ana Yesenia. Okay, dice, every day I get up at 6 a.m. and take a shower. I have a breakfast. I often eat coffee with milk, protein, eggs, and bread. I go to my work at 7:15. I work from 8 a.m. to 6 p.m. I have lunch at noon. I eat rice, chicken, and salad, or soup, and fruit. And I come back to my house at 7 p.m. I have dinner while
talk with my family about my day, and they talk me about their day and the thing they done. After I iron my uniform and prepare my food for the next day. At 8 p.m., I connect to my English classes online. There is a thing that I enjoy so much. After the classes, I do my homework and brush my teeth, and I go to the bed. But and before I sleep, I read a little. And I am Jehovah's Witness, and I always try to read the Bible at least 30 minutes, or read a journal or a book based in the Bible, because I think that is a better way for finish my day. And it's a moment for reflect about the thing I have to be grateful. And I feel asleep at 11 p.m. and this is my daily routine. Perfect, very good. Ahora Ana Yesenia, yo sé que tiene como 10 preguntas, pero solo una o dos. Ni una, no. Bueno, no sé cómo se dice, pero do you have children? No, I don't have children. I am single. But okay. My sister has children, and I have decided that I don't want to have children. Wow. Okay. That's what you say right now. My mom and my father say the same. Yeah. I mean, maybe in the future, of course, not right now. That's good. Very good, very good. Buena rutina, Sabrina, y buena pregunta, Ana Yesenia. Ahora vamos a escuchar a Ana Yesenia y le va a preguntar Rachel. Bueno. Hello, I am Yesenia. I get up early at 5 a.m. I take a shower. I get dressed in the bedroom. My favorite black blouse. I iron my children uniform and my husband's clock. Then I go to work. I have breakfast in the works at 8 a.m. I used to eat pupusas. I brush my teeth in the bathroom. In the bathroom, my teeth are clean always. I have lunch with rice salad and some chicken or meat. After work, I come back home around 7 or 7:40. ¿Cómo se dice 7:30? 130. 7:30, I'm sorry. 7 or 7:30. 30. Así. Sí. 30. I have dinner at 7:40. Later, I have English classes at 8 p.m. and I go to bed at 11 p.m. Okay, very good. Rachel le va a preguntar entonces. Hello, what time do you have? No, repeat, no escucho. Casi no escuchamos, Rachel. What time do you have lunch? Ah, la hora del almuerzo. Ah, ya ve que sí entiende. al una, ¿qué, cómo se dice? At 1 p.m. At 1 p.m. Very good, nice. ¿Le va a preguntar más cosas, Rachel, o quiere ya decir su rutina? Okay, good. Vamos a escuchar a Rachel. Okay. Hello, I am Raquel. Perdón que le interrumpe. Antes de que continúe, la que le va a preguntar a usted es Jenny. Hello, I am Rachel. I get up at 6. I have
Se le oye bien lejos, Raquel. Sí, quizás si se acerca a la parte del micrófono nada más. Hello, I am Roger. I get up Sí, siempre se le escucha un poco raro, la verdad es que creo que el micrófono está un poco lejos, o no sé, ¿verdad? Se escucha, pero se escucha así lejos. Lejos. Lejos, como que estuviera usted allá en San Salvador y yo en Santa Ana. Creo que también el micrófono de Jenny hace un poco de interferencia. Ah, ok, vamos a, eso lo soluciono. De mi celular, mejor. Ah, ok, you can acércase el micrófono. Sí, si se acerca el micrófono así hacia la boca, acerque, creo que se le va a escuchar. Acaba la parte del micrófono. Voy a probar así porque no me puedo conectar del teléfono. Pero se le oye un poquito mejor, está bien. ¿Se escucha mejor? Vale. Sí. Hello, I am Rachel. I get up early at 6. I head dressed in the bedroom. My favorite black sweater. I have breakfast in the kitchen. I like coffee and oatmeal with milk. For breakfast, I brush my teeth in the bathroom. My teeth are white. I go to work at 7. At work, I have a lunch, rice and chicken and salad. After work, I go to the park play with my daughter, Lucia. I have a dinner at 7. I eat beans with eggs. I have an English class from 8 to 9 p.m. I go to bed at 11. Ok, very good. Jenny, le puede preguntar entonces. Ok. What do you coffee favorite? What is, ahí sería, no sé, le está preguntando qué tipo de café le gusta o su favorito. Ok. Ok, what kind of coffee is your favorite? My favorite coffee is American coffee. Okay, very good, nice, thank you. Ahora claro, Jenny, claro. Vamos a escuchar a Jenny y le va a preguntar Patricia. Teacher, pero yo no lo hice como ellos porque no entendí, sino que fue, es como una conversación. Ah, usted no dígala y aquí le escuchamos. Lo que nos quiera contar, nosotros le escuchamos. Gracias, teacher. Okay. Good morning, Mark. Eat up today bread from my work. They will have lemonade in the afternoon. We will go to the cinema. You are invited on the leather greetings. Okay, Patricia. No question. No pasa. No hay preguntas. Que no les entiendo.
bien si entienden. Que están niñas que están en este grupo, no son principiantes. Claro, casi todos. Tienen un inglés bien fluido. Yo acabo de empezar también. Yes. Yo no les entiendo. Ay, a todas las que han hablado, yo no les he entendido nada. Lo que pasa es que hay palabras que uno a veces no entiende y a veces no sé qué dice, qué dijo, ¿verdad? Pero si no lo entendió, le puede hacer cualquier pregunta, pues. O sea, se puede, ¿verdad? A ver, pregúntele algo. Nomás, do you work? Where do you work? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde trabaja? Where do you work? Ajá. Es Skycom teleoperator. Ah, okay, Skycom. Very good. Perfect. Thank you, Jenny. Vamos a hacer solo una pausa para antes. Después de la pausa vamos a escuchar a Patricia. Ay, no. ¿Por qué no? Queremos saber qué hace. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar lista, ¿verdad? Porque ya son las 9 o'clock. Entonces, let me just check here. Here is it. Okay, Alma Lizette Molina de Alas. Present, teacher. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present, teacher. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. I'm here. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present, teacher. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present, teacher. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landaverde López. Okay, yo present. Sé que... Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present, teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present, teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Here, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present, teacher. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present, teacher. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Present. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. Ana Raquel Alfaro. Present, teacher. Good, perfect. Ahora sí, Patricia, usted va a inaugurar la segunda tanda. Vamos a escucharla y le va a preguntar, a ver, Jacqueline. Okay. My routine is I get up at 5 in the morning. I get ready for to my work. I return to my house at 7 at night. That's it. Okay, good. Jacqueline. Hi, Patricia. Hi. Where is your job? Where is your job? ¿Qué me está preguntando ahí? Ah, le pregunto, where is your job? Le puede preguntar de otra manera, le vamos a preguntar así. Where do you work? ¿Dónde trabajo? Ah, verdad, que se entiende. Ah, la cachamos. You can. En supermercados. Supermarket, en all supermarkets. Mm-hmm. Okay. Sí, voy al Congo, Ciudad de Arce, Huachapán, Santa Ana. So you are international. Tiquisaya, todos lados. Good. Todos good. Los días. Every day. Ay, teacher, lo puede tener good. Bien vigiado, mire, porque va saltando también. Sí. Aquí vivo. Ah, pues sí, por ahí nos vamos a encontrar, pero en inglés le voy a hablar, ¿verdad? Ay.
Okay. Como los muditos, ¿no? Les voy a hacer. No, no, come here, le voy a decir. Enseña. A ver, Jacqueline, ¿tiene alguna otra pregunta o ya está? Nothing. Okay, very good. Thank you, Patricia. Thank Ahora you. Vamos a escuchar a Jacqueline y le va a preguntar Miguel. I am Joanna. I get up at 4 a.m. I dress in my blue uniform. I go to the work at 5 a.m. I start work at 6 a.m. My lunch is 11:12. It's a chicken soup. I am return my office and 1 p.m. and I'm finished. I am finished my turn at 6 p.m. My dinner is 8 and return home. Okay, very good. Miguel, le quiero hacer muchas preguntas. Aún me estoy quedando la cabeza, ¿qué preguntarle? Lo que usted quiera, ahí Dios escoja de todas esas 30 preguntas que se imaginó, escoja una o dos. Sería, what time to go to work? Sí, ¿verdad? What time do you go to work? What time? Repeat. You go to work. Uh-huh. 6 a.m. Okay, very good. Okay. ¿Tiene alguna otra pregunta o con esa nos basta? Espérenme, vamos a hacer la otra. Y para hacerlo entretenido y para no pasarlo yo. ¿Va? Ok. almuerzo es, teacher. Lunch. Lunch. No. What sería? What do you lunch today? Mm-hmm. What time my lunch? No. Repeat please, Miguel. No. What do you lunch today? Mm-hmm. What eat my lunch eats today? Today. Okay, thank you. I eat chicken soup. Chicken soup. Okay. Okay. Very good. Perfect. Thank you, Jacqueline. Ahora You're sí. You're welcome. Okay. Ahora vamos a escuchar a Carlos Miguel y le va a preguntar Ángela, Estefanía. Vale, teacher, yo hice ahí con el traductor, teacher. No, sinceramente no me quedo mucho tiempo el día de ahora. Así que yo ya vi palabras que no las voy a poder pronunciar, así que... Bien, yo sé que sí. Mire, usted lee las tres páginas y aquí Ángela le va a hacer preguntas. Chévere, vamos. I get up every day. I know I get up early every day. I do little exercise 3 times a week. I make myself an orange and egg smoothie. I take a coaster in the morning to get there faster. I review processes, teacher. I'm sorry? Process to attend as soon as possible. Support for colleagues in the office. At lunchtime, I warm my food and reinforce the English class. In the afternoon, coffee with
with brief day document. I try to go off on time every day, even though in okay. I will have a job. When I get home, I help my wife with things around the house. I wait for the time to receive my class, my English class. Finish. Okay, very good. Ángela tiene muchas interrogantes. No la escuchamos, Ángela. Perdón, teacher, no había activado el micrófono. No, este, bueno. Carlos, what's your favorite food? My favorite food is a fish. Fish. Okay, very good. Perfect. Thank you, Carlos. Was very good. Si las pudo decir, ya vio. Ahora, Ángela. Vamos a escuchar a Ángela y le va a preguntar a Benjamin. Hi, I'm Estefania. I usually get up early about 5. I take a shower and I brush my teeth. And then I cook breakfast. I go to work and I start to work at 7 and finish at 4. Then I go home. I do homework at the university and I cook dinner and I have dinner at 7. I have English class at 8 and I go to bed at 11. Okay, very good. Benjamin. What is your career? Administración empresa. Business administration. Okay, very good. Perfect. Nice. Thank you, Angela. Very good. Ahora vamos a escuchar a Benjamin y le va a preguntar, a ver, Douglas. I have a title. Title? Title. Benjamin's Daily. Okay. I don't know. I am a Benjamin. I wake up early. 5 a.m. Take a shower and brush my teeth in the bathroom. I dress my uniform in the bedroom. I to comb my hair and I feel ready to work. I work for 8 hours. And 4 hours later, take a brunch and at 12 noon? At noon, uh-huh. At noon. When I go out of my work, I find a lot of traffic and sometimes I feel so sleepy. I arrive home between 6:30 and 7 p.m. Take a dinner and receive English class. Before a class, brush my teeth and go to sleep. Okay, very good. Perfect. Questions, Douglas? Pardon, sorry. Do you take to work? Could you please repeat? Do you take to set to work? Do you take to set? I that's the word that I don't get. Esa es la palabra que no okay. Set. Set es como llegar, no.
¿Y quién le quiere preguntar? ¿A cuánto tiempo le toma llegar al trabajo? Ok, para hacer esa pregunta la hacemos con how long. How long does it take for you to get to your job? How long. Okay, how long do you take? to take to your job. To take to do your do you work? Okay. It is so crazy, but I cover many another's colleagues, and I have three places to work, and sometimes I have long no me tardo it takes between no one hour 30 okay and so with traffic yeah sometimes forever okay thank you very good perfect Benjamin thank you. Douglas va a decir su rutina ahora y le va a preguntar, yo creo que ya pasamos todo, ¿verdad? No falta nadie, así que regresamos al principio. Eric le va a preguntar. Okay. Hello everyone, my name is Douglas. I get up at 6. And I always had coffee and bread for breakfast. Think it until 22, which is already time for lunch. I work as a clerk. I come into 18 and leaving. I leave it 5 or later. Waiting head home. I play video games or go out on my bike. Then I take a shower, have a dinner at 7 and watch TV, the news. Today, I am in English class for 18 to 10. The teacher is fun, very fun. I finish tired of my routine and go to sleep and 21 or 22. So good night. See you tomorrow. Okay. Okay. Very good. Eric le va a preguntar. What time do you take a bath? Okay. A what? A bath. But, va a bañar, ¿verdad? Yeah. Ah, ok. 6. Around 6. ¿Cómo se dice? 6:15. 6:15. 6:15 is take bath. Okay, very good. Perfect, thank you. Thank you, Eric, and thank you, Douglas. Ok, terminamos todos ahora sí, ¿verdad? Very nice. Muy bueno, me gustó todos. Todos estuvieron totalmente nice. También las preguntas estuvieron very good. Vamos avanzando mucho. I like that. Vamos a continuar. A ver, tenía una actividad. Bajar los últimos. Check. Not this, but this, what is it? This is it. Okay. Vamos a hacer un poco más grande. And here we go. Vamos a hacer una pequeña lectura. No sé si me va a alcanzar el tiempo, pero vamos a tratar. Esta lectura es parecida, ¿verdad? Es como
lo que estuvimos viendo de las rutinas. Sin embargo, tiene unas actividades. Es una chiquitita, true or false. Entonces, sería de venir a leer y luego responder si es true o si es false. Yo lo que les recomiendo cuando sea algo así es leer primero las preguntas y luego irse a leer, ¿verdad? Por ejemplo, la primera pregunta dice, Alfred is an American boy. Right. La número dos, he lives in a modern flat. Flat es apartamento en inglés británico. Flat es como apartment. He is 11 years old. Ya vamos a ir a ver, ¿verdad? He has got two brothers. Ese también es inglés británico. He has got. Nosotros en inglés americano decimos he has two brothers. Es lo mismo. Él tiene dos hermanos. Alfred wakes up at 8 o'clock. He walks to school. His classes begin at 8:30. Alfred and his family have dinner at 7:30. Esas son las preguntas que vamos a contestar. ¿De dónde vamos a tomar la respuesta? De acá, de esta pequeña lectura. Como siempre, vamos a leer, como está un poco largo, mitad y mitad vamos a leer. Uno lee una mitad y el otro lee la otra mitad, para ver si alcanzamos a leer todos. Y primero vamos a repetir. Luego, después de repetir, vamos a ver el significado de algunas palabras que podríamos encontrar. And then we are going to read. Okay? So, here we go. Everybody, please repeat. Alfred is an American boy. Alfred is an American boy. He lives in Los Angeles. He lives in Los Angeles, California. California. He lives with his family. In a modern house. He is 11 years old. And he has got an older brother. And he has an older brother. David and a younger sister, Emma. He starts his day. At about 7:30. At about half past seven. He gets up. Goes to the bathroom. Takes a shower. Brushes his teeth. And gets dressed. Then he has breakfast. At a quarter to eight, he leaves home. And catches the bus to school. Classes begin at half past eight. He usually has lunch at the school canteen. At 12:30. After school. At a quarter past five. He goes home. There he does school homework. And when he finishes it, he helps his mom lay on the table. At half past seven.
The family dines together. The family dines together. Alfred is a very helpful boy. Alfred is a very helpful boy. So he helps his mother. Cleaning up everything after dinner. He usually watches TV. For a while after dinner. And at about 10 o'clock. The most he brushes his teeth again. The most he brushes his teeth again. Put on his Spider-Man pajamas. And goes to bed. His parents always kiss him good night. Before he gets asleep. Alfred is a very happy boy. Alfred is a very happy boy. I'm happy for Alfred too. Okay. Oh. Está bien fácil, ¿verdad? Miren, qué nice. Entonces, vamos a ver primero algunas palabras y tratar de entender. No lo vamos a traducir todo porque no se trata de eso, pero algunas palabras sí. Véase que esta es una rutina igual que la que ustedes hicieron, pero esta es en tercera persona. Por eso hay muchos, bueno, todos los verbos van con este o con este. Como he lives in Los Ángeles, California, ¿verdad? He lives, otra vez, with his family in a modern house. ¿Qué es a modern house? Una casa moderna. Luego dice he's 11 years old, que yo creo que ya sabemos que dice ahí, ¿verdad? Que tiene 11 años. 11 años. And he has got an older brother. What is older? Mayor. Hermano mayor. Hermano mayor. Very good. Un hermano mayor. Véase que dice an. ¿Por qué es an y no a? Porque terminación de... no se puede poner a porque la siguiente palabra comienza, se pronuncia con vocal. Very good. Porque la siguiente palabra inicia o el sonido es con vocal. Entonces, así tiene que ser. Luego dice David and a younger sister. ¿Qué es younger? Menor. Joven. Menor. Más joven, menor. Very good. Luego dice he starts. Vea cómo va con ese, ¿verdad? ¿Qué es start? Iniciar su día. Iniciar. Entonces él inicia su día at about. ¿Qué es about? Do you remember? Acerca. Acerca de. Es como que no cabal en punto, pero about, ¿verdad? Half past seven. ¿Qué es half past seven? Half past seven. La mitad de las siete. Por allí va el asunto. Half. La palabra solo half es mitad, pero cuando digo half past seven, quiero decir las siete y media. O sea, media hora después de las siete. Algo así se puede traducir. Entonces, cuando queramos decir las siete y media, podemos decir 7:30. O podemos decir half past seven. Okay. Luego dice he gets up, con ese también. Véase que aunque va una vez el sujeto, si yo digo varias veces o varios verbos, todos van en la forma de la tercera persona. He gets up, goes to the bathroom, takes a shower, brushes his teeth, and gets dressed. Ahí get está incorrecto, tiene que decir gets dressed. Luego, bathroom, ¿qué es bathroom? Bañarse. El baño, ¿verdad? El baño. La siguiente sería, a ver, a quarter to eight. ¿Qué es a quarter to eight? Un cuarto para las ocho. Un cuarto para las ocho.
quarter. Esa es la palabra quarter, que no es cora, ¿verdad? Ahora ya cuando ustedes van a pagar, dice, tiene que decir, le voy a dar una quarter. Ah, no, una cora. Luego dice, he lives. ¿Qué es live? Live. El vive, vivir. Fíjense que esta se parece en pronunciación, pero no es esa, porque live es L-I-V-E. Entonces sería he lives. Ese sería él se va. Él deja la casa. Leave es como dejar, abandonar, algo por el estilo. Entonces él deja la casa y luego dice catch. Pues se va de la casa. Algo así. ¿Qué es catch? Catch. Atrapar. Cuando jugamos a cachar es porque queremos atrapar la pelota. Catch es atrapar. Entonces en este caso es él agarra el bus. Así sería. Se puede usar otro verbo también, ¿verdad? Como takes the bus. Lo más común quizás sería takes the bus. Pero podemos decir catch the bus. Y cuando nos deja el bus es miss the bus. Okay. To school. Classes begin. ¿Qué es begin? That's begin is comenzar. Half past eight, ¿qué es eso? Half past eight, después de las ocho. Ok, a las 8:30, ¿verdad? Very good, half past eight. He usually, ¿qué es usually? Usualmente. Usualmente, good. Has lunch at the school canteen. Canteen es inglés británico para cafetería. Ahí era la cafetería de la escuela, ¿verdad? No, es una cantina, ¿verdad? At half past 12. ¿Qué era half past 12? A las 12:30. Very good. After school at a quarter past 5. ¿Qué es quarter past 5? Cuarto pasada a las 5. O como decimos nosotros aquí, ¿verdad? A las 5:15. Ajá. Ok, no me van a decir a las 5 room, ¿verdad? Porque room es un cuarto diferente, es de habitación. Luego dice, a ver, he goes home, there, ¿qué es there? Ahí. Ahí. Ahí en escuela, ¿verdad? Porque estamos hablando de la escuela. There, a los... Ah, no, bueno, estamos hablando de la casa, porque ya se fue a la casa. There he does his school homework, and when he finishes it, he helps... ¿Qué es help? Ayudar. Él le ayuda a su mamá. Laying the table. ¿Qué es laying? Laying es... the table. Laying. Como... Es como sirviendo a la mesa. A poner la mesa. A poner todo listo. Okay? Laying the table. Y luego dice, at half past seven. ¿Qué era half past seven? A las 7:30. The family dines. Vea ese dines, lleva solo una N. Es diferente que dinner, que está más adelante, que lleva dos N. So dines con una N. Family dines together. ¿Qué era dines? Cenar. 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 Together, ¿qué es eso? Juntos. Good. Luego dice, Alfred is a very helpful boy. ¿Qué es helpful? Perdón, como caritativo, que ayuda mucho, helpful, ayudador, helpful. Ajá. Y es very, es como un adverbio que es muy, ¿verdad? Es muy útil, ayuda mucho en la casa, digamos. So he helps his mother cleaning up. ¿Qué es cleaning up? Y solo con una L, teacher. Sí, helpful con una L. Limpiar. Limpiar. Clean up es limpiar. Everything, ¿qué es everything? Cada cosa. Cada cosa, todo. After, a ver, es dinner con dos N. Ahí está ya la diferencia. Dinner. Después de la cena. Después de cena. Después, very good. After es después. Y luego dice, he usually watches TV for a while. ¿Qué es for a while? Es For a while, para mientras. Para mientras, por un rato. Very good. After dinner and at about 10 o'clock. ¿Qué es 10 o'clock?
10 en punto. A las 10 en punto. The must. ¿Qué es the must? Más. Aquí sería como máximo. O sea, a las 10 en punto máximo. O sea, lo más tarde. He brushes his teeth again. Put on his Spider-Man. ¿Qué es put on? Ponerse. Ponerse. Very good. Su Spider-Man pajamas. Que yo sé que ya saben qué es eso. And goes to bed. His parents. ¿Qué era parents? Sus padres. Sus papás. Very good. Always. ¿Qué es always? Siempre. 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 Siempre lo besan. Un beso de buenas noches. Very good. Lo besan de buenas noches. Before, ¿qué era before? Después. Antes. Después. Antes. 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 Antes de dormir. De irse a dormir. De irse a dormir. Asleep. Ok. Y luego dice Alfred is a very happy boy. ¿Qué dice ahí al final? Alfred es un chico muy feliz. Feliz. Un chico muy feliz. Como nosotros en la clase de inglés. Very good. Now, vamos a ver las preguntas que tenemos acá. True or false? Alfred is an American boy. Yes. 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 True. Very good. True. He lives in a modern flat. False. Porque ya está, me dice, in a modern house. No es lo mismo. He's 11 years old. True or false? True. Very good. He has got two brothers. False. Tiene una hermana también. Alfred wakes up at 8 o'clock. ¿Sabes? False. No. It's false. Porque aquí dice, he starts day at about half past 7. Entonces no es a las 8, sino que a las 7:30. Y luego dice, he walks to school. ¿Is that true or false? False. Porque agarra el bus, ¿verdad? Ajá, good. His classes begin at 8:30. Y esa es true or false? True. Yes. It's true. Very good. Aquí está. Begin at 8:30. Very good. Y luego tenemos Alfred and his family have dinner at 7:30. Yes. Yes, it's true. Yeah. Very good. Sí, por aquí está. 7:30, the family dines together. Entonces, esa es true. Very good. Questions, my friends? No hay pregunta. Dígame. Es, entonces, puede ser, es un verbo y dinner es un sujeto, digamos. Dinner es un nombre. Es el nombre de la actividad, cenar. Y dines es el verbo. Dine. Ah, ok. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta? No other questions. Ok, vamos a tratar. No sé si nos va a alcanzar el tiempo para leer, pero vamos a tratar de leer. Vamos a iniciar entonces. A ver, a Sabrina va a iniciar. La primera persona va a ir desde Alfred hasta, déjeme ver, hasta school, acá, hasta aquí. Y la segunda va a iniciar desde clases hasta el final. Happy boy. Sabrina inicia. El primer párrafo, ¿verdad? Desde Alfred hasta school, aquí, miren. Ok. Dice, Alfred is an American boy. He lives in Los Angeles, California. He lives with his family in a modern house. He is 11 years old and he has got an older brother, David, and a younger sister, Emma. He starts his day at about 7:30. He gets up, goes to the bathroom, takes a shower, brushes his teeth, and gets dressed. Then he has breakfast, and at 7:45, he leaves home and catches the bus to school.
Very good. Ahora va a continuar Eric. Oopsie. I'm sorry. Se movió esto. Ah, vamos a esperar que regrese. Wait. Ah, there is it. Pero creo que quedó muy grande. Hold on a second. Hold on a second. A ver, y acá, aquí. It's not good anymore, I don't know why. Bueno, yo creo que así se mira, ¿verdad? Okay. Oh, what is going on here? Esto está algo que no quiere. Let's see. Bueno, así lo vamos a hacer. Ok, ahora sí, Eric. A ver, vamos a bajar acá. Ok, here we go. Class begin and all, and at half past eight. He usually has lunch at the school canteen. at half past 12. School, creo que está cortado, creo. Fíjese que yo sí lo veo bien, pero quizás usted vea ahí los demás. ¿No? Ah, dice, me falta, ahí empieza una A y no la alcanza. Ah, permítame. Sí, es porque están los compañeros ahí, me imagino, ahí ve la. Sí. After school, at a quarter past five, he goes home. Here he does his school homework. And when he finishes, it helps his mom lying the table. At all past seven, the family dines together. Alfred, a very helpful boy. So he helped his mother cleaning up everything after dinner. He usually watches TV for a while after dinner, and about 10 o'clock, the brushes his teeth again, puts on his Spider-Man pajamas, and goes to bed. His parents always kiss him good night before he gets asleep. Alfred is a very happy. Very good, perfect. Ahora va a iniciar Alma. Sí, ya vine. Ok. Solo que lo voy a hacer un poquito más grande porque lo estoy viendo del teléfono. Creo que se ya quedó. Dice que si lo hago más grande, tendría que estarlo moviendo y creo que se me puede hasta marear. Por eso, creo que sí, aquí lo veo. Okay. Es de clase, ¿verdad? Sería desde Alfred hasta school. Oh. Okay. Alfred is the American boy. He lives in Los Angeles.
No le escuchamos. Older brothers, David, younger sister Emma. He starts his day at about at past seven. He get out, goes to the bathroom, take a shower, brushes. Get dresses. He have breakfast. At a 7:45, leaves home and catches the bus to school. Very good, perfect. Ahora Jenny va a continuar. Perdón, pero es que se me había desconfigurado. Ok. Class, ¿verdad? Yes, yes. Class begin at the Alp Path A. He usually has lunch at the school contained at Alp Path 12. 12. After school of 5:15, he goes home. There he does his school homework and then when he finishes is the help his mom laying the table at 7:30, the family dines together. Dines. And Alfred is very health boy, so he helped his mother cleaning up everything. After dinner, he usually watches TV. He usually watches TV after dinner about 10:00. He brushes his teeth again. ¿Cómo se pronuncia esa? Again. Oops. Ah, esa es no. Teeth. Ah, y la otra es put on. Puts on his Spider-Man mom pajamas and goes to bed. His parents. Perdón. Goes to bed. His parents always kiss him goodnight. Beautiful, he goes asleep. Alfred is a very happy boy. Okay, very good. Thank you. Ahora va a iniciar Jacqueline. Alfred is American boy. He lives in Los Angeles, California. He lives with his at 11 years old and he has got an older brother.
David and a younger sister, Emma. He starts his day at about half past seven. He get up, goes to the bathroom, take a shower, brush the teeth. Brushes his teeth and dress it. Then he has breakfast and 7:45 he leaves home and gets the bus to school. Okay, very good. Va a continuar Yaritza. Classes begin at 8:30. He usually has lunch at the school canteen at 12:30. After school at 5:15, he goes home. There he does his school homework. And when he finishes it, he helps his mom laying the table. At 7:30, the family dines together. Alfred is a very helpful boy. Sue helps his mother cleaning up everything after dinner. He usually watches TV for a while after dinner, and at about 10 o'clock, the most, he brushes his teeth again, put on his Spider-Man pajamas, and goes to bed. His parents always kiss him good night before he had sleep. Alfred is a very happy boy. Very good, perfect. Ahora va a iniciar Rose. Alfred is an American boy. He lives in Los Angeles, California. He lives with his family in a modern house. He is 11 years old, and he has got an older brother, David, and a younger sister, Emma. He starts his day at about 7:15. He gets up, goes to the bathroom, he takes a shower, brushes his teeth, and gets dressed. Then he has breakfast and at 7:45, he leaves home and catches the bus to school. Very good, perfect. Ahora va a continuar Claudia. Classes begin at 8:30. He usually has lunch at the school canteen at 12:30. After school at 5:15, he goes home. There he does his school homework, and when he finishes it, he helps his mom lay the table. At 7:30, the family dinner together. Alfred is a very helpful boy. So he helps his mother's cleaning up everything after dinner. He usually watches TV for a while after dinner, and at about 10 o'clock, the most he brushes his teeth again, puts on his Spider-Man
pajamas and goes to bed. His parents always kiss him goodnight before he gets asleep. Alfred is a very happy boy. Good, perfect, thank you. Va a iniciar ahora Sergio. Alfred is an American boy. He lives in Los Angeles, California. He lives with his family in a modern house. He is 11 years old and he has got an older brother, David, and a younger sister, Emma. He starts his day about 7:30. He gets up, goes to the bathroom, takes a shower, brushes his teeth, brushes, and gets dressed. Then he has breakfast, and at 7:45, he leaves home and catches the bus to school. Very good, perfect. Va a continuar a Miguel. Classes begin at 8:30. He usually has lunch at the school canteen at 12:12. After school at 5:15, he goes home. There he does his school homework, and when he finishes, it's he helps his mom lay on the table at 7:30. The family dine together. Alfred is a very helpful boy. So he helps his mother cleaning up everything after dinner. He usually watches TV for a while after dinner. And about 10 o'clock, the most, he brushes his teeth again. Put on his Spider-Man pajamas and goes to the bed. His parents always kiss him good night before he gets asleep. Alfred is a very happy boy. Very good, perfect, nice. Ahora va a iniciar Ana Yesenia. Alfred is American boy. He lives in Los Angeles, California. He lives with his family in a modern house. He is 11 years old and he has got an older brother, David, in younger sister. Emma. He starts is die at about 7:30. He gets up, goes to the bathroom, take a shower, brushes his teeth, and get dressed. He has breakfast, and at 7:45, he leaves home and catches the bus to school. Okay, very good, perfect. Va a continuar Luis. Classes begin
at 8:30. He usually has lunch at the school canteen at 12:30. After school at 5:15, he goes home. There he does his school homework, and when he finishes it, he helps his mom laying the table. At 7:30, the family dines together. Alfred is very helpful, but so helps his mother cleaning up everything after dinner. He usually watches TV for a while after dinner, and at about 10 o'clock, the most he brushes his teeth again, puts on his Spider-Man pajamas, and goes to bed. His parents always kiss him good night before he gets asleep. Alfred is a very happy boy. Good. Vamos a intentar un par más. Benjamin. Alfred is an American boy. He lives in Los Angeles, California. He lives with his family in the mother house. He is 11 years old, and he has got an older brother, David, and younger sister, Emma. He starts his day at about 7:30. He gets up, goes to the bathroom, take a shower, brush his teeth, and get dressed. Then he has a breakfast, and at 7:45, he leaves home and catches the bus to school. Okay, very good. Para terminar, Douglas. Classes begin at 8:30. Usually has lunch at the school canteen at 12:30. After school at 5:15, he goes home. There he does his high school homework, when he finishes. He helps his mom laying the table. At 7:30, the family dines together. Alfred is a very helpful boy, so he helps his mother cleaning up every day after dinner. He usually watch TV for a while after dinner. And about 10 o'clock, the most he brushes his teeth again. Put on his Spider-Man pajamas and goes to bed. His parents always kiss him good night before he gets asleep. Alfred is a very happy day. Okay, very good, perfect. No alcanzamos a leer todos, pero creo que la mayoría sí leímos. Si se fijan, ya casi solo ustedes hablan en inglés, ¿verdad? Bien, nice. Mañana nos toca repaso de toda la semana. Igual vamos a platicar algunas cosas en inglés, por supuesto. Y vamos a hacer las partes del libro, la verdad. Vamos a pasar lista ahora para ir cerrando, porque ya nos pasamos un poquito. Alma Lizeth Molina de Alas. Present. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present.
Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Okay. Present, teacher. Nice. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landaverde López. Present. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present, teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present, teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Todo lo demás, hay solución. La vida es bella. Present. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Ana Raquel Alfaro. Present. Okay, okay. So, any questions before we finish by now? No question, teacher. Okay, so no. My friends, it was a pleasure to be here with you. See you tomorrow and have a very good night. Good night. Thank you, teacher. Thank you. Good night, all. Good night. See you tomorrow. Bye. Good night. Se me arruinó el micrófono. Se le arruinó, no le creo. Sí, pero... Ahí está. Ok, se lo vamos a esperar que salga. A ver. Ok, hello, how are you, Stephanie? I'm fine, what about you? I'm very tired, but I'm very well as well. Yeah. Oh, just let me close the other account. Okay. Very good. Yes. Bueno, esta pequeña reunión que tenemos con todos es en primer lugar para ver cómo vamos, si tiene preguntas o dudas, ¿verdad? Y si no, pues para practicar un poco. Entonces, la primera pregunta es cómo siente que va. ¿Hemos avanzado? ¿No hemos avanzado mucho? Súper bien. La verdad, sí. Nice. Sí, bastante. Ok, good. ¿Y tiene alguna pregunta, duda con algún tema? No solo temas que hemos visto, porque yo sé que usted tiene un nivel un poquito más arriba, pero si quiere repasar algún tema, aunque no lo hayamos visto, lo podemos repasar. Creo que lo que se me hace difícil es como... ya hablar en futuro o usando el have, I have been, todo eso se me hace un poco complicado. Y tengo bastante a repasarlo. Sí, son temas un poquito de intermedio, digamos. El futuro yo siento que es un poquito fácil. Lo que pasa es que hay varias maneras de hablar en futuro, como con el presente continuo, ¿verdad? Usted puede decir, I am going, o I'm eating tomorrow with my friends, por ejemplo. Eso es futuro, ¿verdad? Porque le pone tomorrow. Puede usar will, puede usar going to, que son los más comunes. Creo que con eso estaría bien. No creo que sea tan complicado. Sin embargo, el presente perfecto, que es el que me dice que ya have, es sí. El auxiliar ahí ya cambia, es has o have. Y siempre, siempre lleva el auxiliar. O sea, eso en la pregunta, en la afirmativa, en la negativa. Siempre lleva el auxiliar. Y quizá la parte más complicada es que el verbo va en pasado participio. Que es, o sea, ya ahorita nos estamos aprendiendo los verbos solo en presente. Luego va el de pasado simple. Y después va el pasado participio, ¿verdad? Entonces, esa creería yo que es la parte más complicada. Y solo es cuestión de práctica. Como cuando decimos, I have gone to the US, or I have ridden a camel, I have eaten in a nice restaurant,
cosas por el estilo. Ese tiempo se utiliza más que todo para cuestiones que iniciaron y continúan y no sabemos cuándo van a finalizar, o cuando hemos hecho algo, una actividad de vida, una experiencia de vida, cosas por el estilo, ¿vale? Igual eso se mira más adelante, pero lo puede repasar antes, por favor. Sí, creo que es el... Ok. Yeah, your level is... Continue, please. Okay. Oh, perdón. Please continue. Okay, okay. Yes. Bueno, yo le iba a decir de que tiene un buen nivel. Your level, your English is very good. I need, the only thing that you need to do is to practice. Creería yo que no tiene ningún problema. Todo va súper, súper cool. Práctica nada más, ¿verdad? De esto que estamos viendo. Yo creo que ya lo maneja bastante, ¿verdad? Y pues, sí, creería yo que ya en unos 4 meses ya va a estar por ahí, por donde ya va a aprender bastantes cosas nuevas. Do you have any question? ¿Tiene alguna duda, consulta? No, just if we can practice, that's okay. Of course, we can practice, I mean. For example, one thing that I want to see is one of your paintings. I'm very interested. Paintings. Actually, I discovered this hobby 2 months ago. Really? Yes, because I have this one. Oh, it's very good. This is my paint. But this is, it appears in a musical video that I like. One of my favorite songs is Permission to Dance by BTS. Okay, yeah. Very good. So they have this paint in the musical video. And also I'm doing a painting to my best friend. That's good. I'm not finished, but this is it. This is the draw. Ah, okay, very good. That is very nice, very nice. Share with her pet. Very good. And you're also learning. I'm sorry. I learned YouTube. I really love learning new things. Actually, I'm learning Japanese. I can talk a little bit Japanese and Korean because of YouTube. Okay, that's good. Yeah. Yeah. It seems that you are going to learn lots of things. That is very nice. May I ask you, how old are you? I'm 20. 21. Yeah. Sorry, 21. Actually, I turned 21 on July. Really? Mm-hmm. We need to party. That's good. Yes. Very good. It's very interesting. So whenever you need to practice, of course, we can continue practicing. And if you have questions, also you can chat not only in the group, but directly with me on the WhatsApp, and I will be there for you, okay? Okay. But thank you so much. It was a pleasure, and have a good night. See you tomorrow, Stephanie. Thank you. You too. Thank you. Bye-bye. Bye. See you. See you.